A 5.000 grados centígrados, centenares de hornos han enrojecido millones de kilos de acero en las fraguas solaneras. De aquel fuego salían las mejores hoces del mundo, las mejores, porque aquí trabajaban los mejores herreros. La mayor manufactura de hoces de España siempre estuvo aquí, una industria que ha dado de comer a miles de familias a lo largo de la historia y que desde luego ha sido emblema y orgullo de la Solana. Aquellos vetustos talleres de macho y martillo, de horna y cizalla, de yunque y cincel, tuvieron su ocaso al calor de una agricultura que cambió la hoz por la cosechadora. Pero no todos entonaron su canto de cisne, porque no todos se dejaron vencer por un mercado estrecho limitado a nuestra piel de toro. Hubo herreros que comprendieron que el mundo no acababa en España. Tomás Romero de Ávila fue el prototipo de empresario de hoces que decidió modernizar las mecánicas de producción y lanzarse al exterior. Sin quererlo, se convertiría en el adalid de una industria y de una herramienta que sigue llevando el nombre de la Solana por todo el planeta. A Pepe Romero le gustaba hacer pajaritas mientras combatía en la Guerra Civil, y así llamó a la fábrica de hoces que decidió fundar a finales de 1940. Pronto comenzó a exportar a Marruecos, segundo nicho de ventas, hasta que medidas proteccionistas obligaron a dar un paso más. Empezamos a dominar en gran parte el mercado marroquí, pero hubo unos decretos que allí le llamaban daires, donde los países protectores tenían preferencia a pasar sus mercancías de sus países de origen antes que otros países. Y ese fue el motivo de irnos a Marruecos por primera vez. Larache, Marruecos. Pepe Romero monta una fábrica en 2 meses y se lleva un puñado de buenos herreros. Hasta la llamada marroquinización de Mohamed V, que obligó a tener un 51% de capital marroquí, la pajarita vivió años de pujanza. Tuvimos unos años bastante buenos porque, claro, llevamos gente de aquí de la Solana, que eran trabajadores cualificados todos, formamos una buena fábrica, llegamos a producir allí ya pues sobre 1.500 hoces diarias. El joven Tomás vuelve a la Solana para recuperar el control de la fábrica de la Plaza Santa Ana. Cambia el sistema de producción, elimina las tareas y optimiza la productividad de sus 8 empleados. Cuando yo vine estábamos haciendo 600 hoces, pues al año poco más se llegaron a hacer ya 1.600 tal, y al poco tiempo ya empezamos a hacer 2.000, 3.000, y en Santa Ana acabaríamos con unas 2.500 piezas más o menos. La pajarita se lanzó definitivamente al mundo. El cono suramericano, el Caribe y México abren un mercado inmenso y poco explotado. Pues claro, nosotros entramos a un mercado virgen, porque allí se vieron hoces de aquí, pero ni tenían la categoría que yo iba a enviar, ni la categoría que tenían las hoces austriacas. Pues empezamos a meternos en aquel mercado y claro, ya de ahí vino el ir a Hispanoamérica. La siguiente apuesta fue el África subsahariana o África negra. Los primeros países que entramos fue a Sudáfrica y a Zimbabue. Luego ya empezamos a subir para arriba, nos fuimos a Costa de Marfil, a Senegal, Camerún, Nigeria. Países difíciles, estados semifallidos, pero ideales por sus vastos campos agrícolas huérfanos de mecanización. En Sudán, por ejemplo, conviene protegerse. Sudán es un país de los más conflictivos del mundo, tanto es así que nosotros nos movemos allí 3 días, llevamos escoltas pagadas por nuestros clientes, vamos en coches blindados y ahí del hotel a sus despachos y de sus despachos a los hoteles. Eso por no hablar de los riesgos de ser engañado. Nosotros una vez nos mandaron un cheque para 160.000 hoces, que las pusieron ellos el precio, más caras de las que nosotros vendíamos aquí en aquella época. Pues nosotros mandamos el cheque al banco y no existía ni el banco. El espíritu emprendedor de Tomás Romero también le ha llevado a Oriente Medio y Asia. La pajarita ha llegado a países como Irak, Tailandia o Singapur, incluso a Oceanía. La barrera del idioma le llevó a contratar en los años 70 a Antonio Mateos Aparicio, actual responsable de exportación. Era un señor que realmente no sabía nada de comercio exterior.
Luego él también ha avanzado deprisa. Es una persona de las que yo quiero mucho en mi empresa, muy trabajadora, me ha ayudado mucho y, en fin, es como de la familia. Yo calificaría a Tomás como una persona con una vitalidad increíble y todo lo que, el 95% de lo que uno sabe en el trabajo, pues se lo debo prácticamente a él. La Pajarita vivió sus mejores años en los 80 en la antigua fábrica de la carretera de Manzanares. Tomás Romero comenzó a recibir premios, algunos tan prestigiosos como el Trofeo Internacional a la Calidad, la Medalla de Oro a la Exportación y la codiciadísima Carta de Exportador. Su familia, en especial su mujer Miguela, es quien ha disfrutado y sufrido a partes iguales la vida nómada y frenética de su marido. Mi mujer, desde que yo la conocí, está acostumbrada a la ausencia. Una mujer que ha tenido mucha confianza en mí siempre. A mí me ha dado casos de llegar y salir por las mañanas de mi casa. Bueno, vale, hasta luego. Y llegar a la noche, que me voy a tal país. Pero bueno, que me voy. Y hacer una maleta en 10 minutos y irme. No había campo de trigo en el mundo donde no estuviera la Pajarita. La plantilla alcanzó los 50 empleados, que llegaron a producir más de 2 millones de hoces anuales. Pero la década de los 90 asomó con tiempos revueltos. Llegan las vacas flacas. Claro, aquellos años fueron buenos, pero era una lucha encarnizada entre los propios fabricantes de la Solana. No nos compensaban las manos de obra que había entonces, eran ya salarios caros para la productividad que había, que sea así un factor que es un lastre que tenemos en España. Ha habido grandes momentos de gran expansión y también ha habido momentos de crisis, como ahora estamos también viviendo, pero afortunadamente lo estamos sobrellevando bastante bien. Pero en el pasado también hubo épocas un poquito más oscuras debido a la crisis internacional que hubo hace muchos años. La guerra de Irak fue la puntilla. Un barco con 240.000 hoces fue secuestrado y nunca recuperado. Lanzamos dos contenedores, pues ¿qué pasa? Que el día que salió el barco, no, dos días antes, nos llaman y nos dicen, oye, Tomás, que no hay cobertura, pero estos son dos o tres días. Yo ni me preocupé, pensaba que todo ya se había hecho. Cuando me llaman por la mañana un día, oye, Tomás, te tengo que dar una mala noticia. Como sabes, aquí no se aseguró, pero el barco que llevaba las hoces ha sido pirateado y está en el Yemen. Aparte de que aunque hubieran estado las hoces aseguradas, la guerra y la piratería no entra dentro de los seguros. La empresa perdió 300.000 euros, suspendió pagos y despidió a sus empleados a finales del 92. Fueron los días más negros de Tomás Romero. Yo ya no me quería cobrar de las hoces. Pero no se rindió del todo. Apenas medio año después recuperó a sus mejores oficiales y emprendió otra vez la marcha en la vecina Membrilla. Una década más tarde, con la empresa reflotada y en pleno crecimiento, Tomás Romero decide volver de nuevo a la Solana. La imagen de la Pajarita regresaba al lugar que la vio nacer gracias, entre otras cosas, al empeño municipal. Y me vine a la Solana por un amigo también, que fue Diego García Vadillo. Me dijo, te quiero en la Solana. Digo, búscame el mejor sitio que hay allí y a ver si me ven. Y me vine por eso. La Pajarita alcanzó en 2009 el récord absoluto de producción, con 2.392.000 hoces y una facturación de 2.5 millones de euros. Sus 30 empleados actuales son mano de obra especializada, en su gran mayoría indefinidos, y algunos la tercera generación de una misma familia. Tomás Romero, cuya fábrica nunca ha filmado ninguna cámara, lo que ven son fotos, admite que a veces le es difícil explicar a qué se dedica. Cuando hablas de hoces, no sé, yo lo sé porque cuando he hablado en algunos sitios que soy fabricante de hoces, pues no sé, me han creído yo como si dijéramos, bueno, ¿y este tío qué empresa puede tener? Las hoces mucha gente piensa que están en desuso, de hecho están en ciertos países desarrollados, pero nuestro objetivo es ir entrando en los países donde se está empezando a conocer la agricultura. El mercado de las hoces es que hay que conocerlo. Si hablamos del mercado de las hoces en España o en lo que es en Europa, lógicamente la gente se extraña cuando dices que fabrican más de 2 millones de hoces al año y que estás introduciéndolas, bueno, vendiéndolas en más de 50 países de los 5 continentes, pero hay países que es la herramienta fundamental. Sus hijos se han formado para el relevo. Tomás es licenciado en económicas y afirma que su mejor aprendizaje es lo exigente que es su padre. Mucho, mucho, pero
al final agradeces que sea tan exigente, porque para tener lo que la marca tan reconocida que tenemos y la empresa tan reconocida, tienes que ser exigente. Hay veces que lo hago a posta y cuando tienen problemas no vengo. Me cojo a Miguel y me voy de viaje sin decirse a un carajo. Bueno, que me voy con mamá. ¿Dónde vas? Pues nada. ¿Para qué? Para que sientan la presión. Ellos saben que el prestigio de la Pajarita ha de pagar algunos peajes, entre ellos el plagio, sobre todo chino. ¿Y tú sabes lo que es llegar a un país y así a bote pronto creer que es tu propia ola que está colgada allí? Bueno, y en la embajada china aquí he tenido cada follón. Yo con el agregado comercial les dije que eran unos cobardes. Digo, ustedes no son industriales, son nada. Ustedes son industriales con las marcas de otros. En el mundo de las hoces, la Pajarita está considerada como la marca número uno. El mismo Tomás Romero ha descubierto falsificaciones en visitas rutinarias a ferias internacionales. Mira, nuestra etiqueta y la falsificada. No las distingues. Esto es un diario de comercio en Argelia, anunciándole a los que compran falsificaciones que la única empresa y dueña absoluta de la Pajarita como nosotros. Y aquí un ejemplo. La hoz de la izquierda es una copia, está troquelada, no volteada y con el diente estampado, no calado. La empresa gastó el año pasado 37.000 euros solo en combatir el plagio. Y hay países que dicen que saben las que son falsas y tal. Hay países que le llaman a esta, le llaman bambas. ¿Qué quieres, una pajarita o una bamba? La abren y la ven y no, esto no me gusta. Y ya se van a una nuestra. En nuestras hoces es raro que las desvíes. Yo he visto en los mercados llegar, dame una pajarita. En un sitio le llaman la raya, en otro le llaman albil. Porque la pajarita, como es un símbolo, pues no tiene traducción. Por ejemplo, esta hoz es una hoz nuestra, que es nuestra competencia directa con China. Con esta hoz estamos casi al borde de morderles. Es una hoz que está hecha pues con lo mínimo que se puede trabajar en una hoz, con nuestra propia calidad, pero, ¿ves? Es una hoz que está a medio terminar. La Pajarita es la marca estrella de una empresa de herramientas moderna, adaptada a los tiempos y con un despliegue masivo en mercados que a menudo domina. Las hoces siguen siendo su buque insignia, santo y seña de una empresa forjada a base de trabajo, dedicación y, por supuesto, visión comercial. De algún modo, la Pajarita representa el orgullo de tantos y tantos herreros, de tantas y tantas fraguas que han hecho de la hoz el símbolo esencial de la industria solanera y de la solana misma. Tenemos que sentirnos orgullosos en la solana, más actualmente por nosotros, pero años atrás también por tantos fabricantes de hoces que había en la solana. Y es un producto de la solana. Y bueno, pues si te sientes orgulloso, ten en cuenta que el nombre de la solana está en 51 países ahora mismo. 70 años después, las hoces continúan siendo nuestra mejor embajadora a lo largo y ancho del mundo. Este año, pues, tengo tres acontecimientos. 70 aniversario de la empresa, el premio galán y luego 70 años que voy a cumplir. O sea que es un año de acontecimiento. El atletismo es una filosofía, es una forma de vivir, y la verdad es que aunque no vayas consiguiendo unas metas que te pongas un poco difíciles, pues la verdad es que es como una droga que lo tienes ahí metido y no puedes vivir sin atletismo. Son los años 70. La solana se despreza al calor de los cambios que vive España. Con el fin de la dictadura, los aires de libertad también se trasladan al mundo del deporte. En el ámbito del deporte, el potentísimo movimiento ciudadano que ayudó a la transición democrática acabó, una de sus manifestaciones, acabó desembocando en el deporte, y ahí es cuando nacen las carreras populares. Fernando del Rey y Joaquín Velasco son los involuntarios pioneros de un maravilloso viaje que ha escrito con letras de oro páginas imborrables en la historia del deporte solanero. Son los tiempos de Fernando y Matute, pero también los años de Lima. Él y Fernando fueron los primeros solaneros que corrieron maratón. Y entre tanto, la gran Maripaz Naranjo.
legendaria atleta solanera que llegó a ser campeona de Europa de fondo en carretera para veteranos. El gusto de correr por correr se extiende. Aún son pocos, pero ya aparecen otros nombres como Julián Delgado el Hardy o Andrés Palacios Poli. Comienza a hacerse familiar un nuevo anglicismo, footing. Nos juntábamos un grupo de amigos a hacer footing en el parque y había algunos que destacaban y querían participar en carreras federativas. José Antonio García Vadillo fue el primer presidente del CAP, Club Atletismo Popular. Asoman los años 80 y las carreras populares se multiplican. Sin embargo, ponerse un pantalón corto y salir a correr por la calle o por los caminos era poco menos que una rareza. El mero hecho de que un señor, o bueno, éramos jóvenes, éramos adolescentes, saliera a la calle en pantalón corto y camiseta, pues llamaba la atención. Yo me acuerdo que una vecina, que ya no vive aquí, pues me acuerdo que una vez estaba regando la calle y me echó agua. De tal manera que a partir de aquel día, pues yo me subía con el pantalón y me cambiaba en casa de Fernando. Hasta que me di cuenta que era una tontería dejar nosotros de hacer lo que nos gustaba por lo que pudiera pensar la gente. No había vuelta atrás. Ningún prejuicio ni cotilleo callejero frenaría ya la eclosión de un deporte que pronto echaría raíces en la Solana. Los nuestros comenzaban a ser habituales en las citas atléticas de los alrededores y de media España. Pero hubo algo que les hizo aún más conocidos, la boina. Un rasgo pintoresco con tintes carnavaleros. La boina, yo qué sé, yo creo que viene porque tanto Julián como yo y Poli, pues estábamos en la Cañada Las Borregas y íbamos con boina y blusa. Y yo no sé a quién se le ocurrió la idea, pues podíamos ir con la boina. El caso es que fue un éxito. En los puestos de cabeza casi siempre va Serrano y seguido muy de cerca por Amores y Fernando. Y detrás viene Matute y Julián el jardinero, que como es de suponer nunca llega a los primeros. Y no echemos en olvido al amigo Policarpo, porque cuando va corriendo parece que va dando saltos. Pedro González fue el primer gran descubrimiento, un portento físico que pronto explotó como atleta de nivel. Ganó la media maratón de Alarcos, el Pavo, dos populares de feria y su estrella brillaba. Las lesiones y un trabajo difícil frenaron su prometedor futuro. Pedro González fue un atleta impresionante, con unas cualidades muy buenas para la práctica del atletismo. Lo que pasa es que él también tenía una cosa, que como no era profesional, tenía que estar trabajando todos los días en los albañiles, por entonces trabajaba en los albañiles y lógicamente hacía después sus entrenamientos. Era algo que los llevábamos no solo como una afición ni como un hobby, era algo que era casi lo más importante de nuestra vida entonces, aparte de por supuesto de los seres queridos. Era todo el tiempo pensando en cómo hacíamos y qué hacíamos para el atletismo. Si extraño era ver correr, en los 80 lo era aún más ver a alguien hacer marcha atlética. Para Tomás Ruiz Orejón, todo comenzó por casualidad. Aquella tarde en Getafe, un amigo y él querían impresionar a unas chicas. Empezamos a decirles a estas que hacemos marcha atlética, somos campeones de Europa y tal. Entonces, claro, las tías boca abierta, tal, y mira por dónde se presenta en Getafe un chaval que había sido subcampeón de España juvenil de marcha atlética. Aprovechando la presencia de fulanito de tal, se va a hacer una prueba de marcha, dice las chicas, lo vuestro, y fue pegarle el pistoletazo, tú, y a los 100 metros va a hacer, ¡fra! Claro, las chavalas cuando las veo, ja, 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 y dije, no, te meto con el amor propio, y dije, no. Ese amor propio le hizo campeón de España cadete en pista y en ruta, y es que por sus venas corría sangre solanera. He aquí la historia del atleta que quería ser futbolista. Corrió, no sé si fue en la segunda o en la tercera edición de la carrera popular de la Solana, se quedó muy bien, yo creo recordar que quedó tercero con apenas 15 años o algo así. Y entonces, claro, los que ya empezábamos a entender o entendíamos claramente de atletismo, nos dimos cuenta de que eso era un diamante en bruto.
Me gustaba mucho el fútbol, era mi pasión, pero la verdad es que creo que cuando ya te das cuenta que puedes tener más triunfos, sobre todo en un deporte más individual, más personal, no como el fútbol que es más de equipo, ¿no? Y luego por el apoyo, porque también todo el grupo, tanto Julián como Fernando, como Poli, como Pedro, Mores, todos los que estaban en ese grupo, pues me animaban y decían que podía ser bueno, pues eso es lo que me hizo cambiar. Serrano comienza tarde, pero progresa rápido. Quienes vivieron cerca de él recuerdan bien su enorme capacidad de sacrificio. Eran tiempos muy difíciles. Tenía que ir a entrenar en metro. No tenía para pagarse, algunas veces cuando lo llamaban para entrevistarlo, no podía pagarse un taxi. Muy difícil, muy difícil. Tenía que venir los fines de semana a trabajar a su bar, no trasnochar, trabajar para ganar algo de dinero, porque sus padres tampoco podían darles esos estudios que él, gracias a su esfuerzo, pues lo consiguió. Las victorias se multiplican y llega su gran año, 1988. En Bolonia se proclama campeón del mundo universitario y en verano llega el sueño de unos Juegos Olímpicos. La Solana le recibe como un héroe. El día del recibimiento y del homenaje, pues ver la plaza llena allí, pues fue emocionante, ¿no? Ahora parece que es más típico porque además el deporte español va muy bien, hay muchos más medios y se hace muy a menudo, pero en la Solana pues ha sido uno de los días pues que mejor me lo pasé y fue todo un acontecimiento para mí y creo que también para ellos. El atletismo está de moda. Miles de solaneros acuden cada año a la milla urbana que lleva el nombre de su mejor deportista. Por aquí desfilan José Luis González, Enrique Molina, Maite Zúñiga, Martín Fiz, Playa de Magnífica, que da nombre a la Solana. Serrano ya era un grande. Gana las carreras más importantes, Las Arte, Jan Buin, Itálica. Hace 13.22 en 5.000 metros y 27.47 en los 10 kilómetros. Se proclama campeón de España de cross por clubes y... Es lo máximo porque además se juntan todos los deportes, vives en la vida olímpica, conoces a mucha gente y luego lo especial de Barcelona era pues que pasara lo que pasara, todo, teníamos el apoyo del público, recuerdo que coreaban mi nombre, yo dejé allí todo lo que tenía porque acabé hasta mareado, lo eché todo y faltó poquito para pasar a la final y entonces como tú dices, pues bueno, estando en Juegos Olímpicos pues siempre queda en el palmarés de uno y eso nunca se olvida. Campeón de la Universidad en Búfalo 93 y recordman nacional de maratón un año después en Berlín, con un registro de 2 horas, 9 minutos y 13 segundos, culmina un palmarés solo al alcance de privilegiados. La Solana es para Serrano, lo que Serrano es para la Solana. El orgullo es mutuo. Cada vez que vengo al pueblo, pues bueno, cada vez un poquito menos, pero está el pabellón ahí con mi nombre, está la carrera de la milla, los 10 kilómetros, y yo creo que incluso los mayores y los padres, pues siempre cuando me ven a los hijos, pues les recuerdan que he sido un atleta de alto nivel aquí en la Solana, y yo me siento reconocido, y ahora mismo solamente con el premio este al atletismo solanero de los galanes, pues para mí es un orgullo estar ahí en ese premio. Mayo de 1998, su nuevo nombre es Los Trotones. Una treintena de atletas populares, jóvenes y menos jóvenes, forman una familia que ama el atletismo, la mayoría de las veces sin más recompensa que el placer de practicar este deporte, su deporte. En sus reuniones periódicas se organizan como club, entrenan y compiten una media de 25 a 30 carreras anuales, federadas y populares. Siempre los inicios son lo que más marcan, ¿no? Y realmente en mi caso fueron inicios, además inicios muy buenos, ¿no? El carácter de Julián o el carácter de Poli y yo creo que te va atrapando. Quienes le conocen hablan de Pedro Antonio Santos Olmo como el gran luchador. El atletismo de alto nivel es extremadamente exigente y muchas veces hay que aprender a convivir con tus propios límites. Muy exigente y a veces también es muy frustrante porque ves que te falta un poco para llegar y ves que no llegas. Pedro Antonio conoce muy bien las curvas que sorteó hasta vestir esta camiseta y correr un mundial tras proclamarse campeón de España universitario en 2008. Pero su entrenador en Toledo, el mítico Martín Velasco, cree que aún no ha explotado del todo. Yo creo que en el caso de Pedro Antonio, lo mejor está por venir. Está en una edad ideal, ha terminado sus estudios, tiene experiencia y por lo que yo le veo en los entrenamientos, nos puede dar una gran alegría en la media maratón y luego en el futuro en la maratón.
Pedro Julián Moreno es otro prodigio que lleva los genes del atleta solanero. Desde que los trotones le reclutaron, el atletismo es su vida. El atletismo es una droga. Cuando estás tiempo sin correr, te sientes como extraño, como raro. Y desde luego, una vez que empiezas y realmente amas el atletismo, poco a poco te va enganchando y sueñas con llegar a metas cada vez más altas. Su mayor éxito llegó en julio de 2009, medalla de bronce en el Nacional Promesa de 1500 en Córdoba. Excelente tarjeta de visita para su salto a la categoría absoluta. Pedro Juli tiene unas condiciones ideales para ser un gran atleta, y yo creo que lo va a ser. Son la nueva hornada, chavales y chavalas de la Solana que entrenan cada día para alimentar el manantial que no cesa. Ellos forman la Escuela Municipal de Atletismo. Venga chicos, venid hacia acá que os explique lo que tenemos que hacer, venid. Sabéis que el domingo vamos a correr. Es difícil que estos colegiales encuentren mejores entrenadores y mejores espejos donde fijarse para sus comienzos. Entrenan en la mejor fábrica de atletas de Castilla-La Mancha. Para nosotros la Escuela de Atletismo es fundamental. Porque con esto los monitores, los entrenadores que estamos en la Escuela de Atletismo conseguimos enseñarles a los chavales esta filosofía de vida que es el atletismo, le enseñamos valores, sufrimiento, comportamiento con los compañeros y luego pues también enseñamos a entrenar y a aprender la vida atlética. Esta gran producción de buenos atletas no puede ser casual. Hay una labor más allá de los meros entrenamientos. Los trotones son auténticos cazatalentos. Yo creo que en la Solana se está haciendo una labor muy importante. Primero, detectar quién puede ser un buen atleta. Captarle para el atletismo. Y cuando llega una edad, buscar a otros, que en esto ha sido mi caso, que están un poco más especializados para intentar llevar al máximo a esos atletas. Aquella primera milla urbana la corrió por casualidad y la ganó. Los cazatalentos anduvieron rápidos y le abrieron la puerta para exhibir su extraordinario talento. Para mí han significado todo, porque yo si no llegan a estar ellos, yo no había llegado a nada. Yo si no llegan a estar ellos, es igual que si nada, porque ni entrenamientos, ni unas cosas, ni otras, si no están ellos no hacen nada. Ignacio es un diamante en bruto que hay que ir poquito a poco trabajando con él y todavía le queda mucho para estar ahí en la élite. Lo estamos llevando muy despacito porque los éxitos ahora de joven no tienen mucha importancia. Lo que hace falta es que luego de senior, por ejemplo en mi caso de junior, yo destacaba, pero luego en senior destaqué. El flamante campeón de España cadete en 2009 parece tener claras sus prioridades. Hombre, ahora lo primero que me planteo es sacar los estudios. Luego, una vez que te saques los estudios y eso, ya dedicarte más en serio al atletismo. No marcarse objetivos altos y poco a poco, el día a día, y el trabajo constante es lo que te llevará luego a algo grande. Y los éxitos de ellos han ido paralelos a la irrupción de ellas. Rosa Delgado y María José López representan la pujanza de nuestro atletismo femenino. Rosa ha llegado a disputar el Nacional de Cross, igual que María José, a la sazón campeona regional junior. Hemos tenido la suerte de tener pues, a mi hija Rosa, que está ahí, ha estado dos veces en la selección, ha estado la María José López también con la selección y ha sido campeón regional y ahora pues hay otras dos chiquitas, una es infantil, todavía muy pequeña, pero con el tiempo pues esperamos que si no lo dejan y siguen trabajando pues estén ahí la élite provincial, regional y una vez que ya te enganchas y tal pues seguir para arriba. Yo creo que está claro que la década del 2000 es la más bollante de nuestro club desde que existe. Bueno, esta es nuestra primera camiseta o equipación que nos confeccionó nuestro presidente, el primer presidente, que fue José García Vadillo. Ya nos fuimos adaptando un poco más a los tiempos y nos gustó coger el color de nuestra bandera, que como sabéis todos es el amarillo. Y como ya teníamos algo de dinerillo, pues ya nos hicimos una equipación un poquillo más curiosa, donde como veis aquí en la parte de adelante lleva los colores azul y amarillo. Y ya a partir de aquí ya empezaron la gente joven, como Pedro Antonio, como Pedro Juli también, ya estas las han utilizado ellos. Ya en los 90 volvimos a cambiar de equipación y nos compramos otra también de marca, que es buena, y donde ya nos seguimos llamando los trotones. Seguidamente nos hacemos esta también y seguimos, como hemos dicho antes, con los colores amarillos. Y ya la última que hemos tenido ha sido esta, que como veis no lleva el color amarillo, porque
no encontramos en ese momento, pero de todas formas estamos muy agradecidos a una empresa de La Solana que colaboró con nosotros. Y en esta también tenemos buenos recuerdos porque nuestro paisano, que ahora es nuestra mejor y futura promesa, Ignacio Díaz Cano Jaime, pues fue campeón de España de 1000 metros. Muchos se preguntan qué tiene La Solana para dar tantos y tan buenos atletas. El mismo Martín Velasco la tildó un día como la pequeña Kenia. Por algo será. Los solaneros que yo he entrenado, todos son duros, correosos, muy trabajadores, muy competitivos, se dejan la piel en la carrera y en los entrenamientos, y eso, conjuntamente con ese trabajo que se está haciendo en las escuelas de atletismo, creo que es lo que hace que los solaneros tengan ese nivel de atleta bueno.